Déjame le digo, querido público, que se hizo el sorteo. Y en el sorteo fueron 10 toros los que entraron al sorteo. Y quedó de la siguiente manera: son algo imprescindible en la vida de un vaquero. Hoy, postrados bajo este celestial cielo, también humildemente te pedimos fuerza, valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde debes llevar en el alma la música, los aplausos y el orgullo de haber tenido el privilegio de que la gente me llamara. Se va a hacer la rifa de... ¿Ya andan vendiendo las cartas? Todavía no, apenas. Para la rifa de... A ver, no se escuchó. ¿Quién dijo yo? ¡El que diga yo! Bueno, ahí, cabrón. Ahí, entero. Y eres muchacha. Bueno, fíjense bien. El día primero se lo van a llevar. Solamente es una rifa de 300 pesos. Son 100 números. El caballito se va a quedar aquí, en la plaza. No se va a ir. Se va a quedar aquí, si ustedes gustan, nomás son 100 números de 300 pesos, el día primero se rifa. ¿Eh? Se hace así porque tiene mujer, está enterito, bien mansito, ¿eh? Ya saben, vamos a pasar con la libretita. Es el gallito, Mario.
Ahí quedó la número 12, mira la número 12. Día de la parroquia, sí, vale, con los toros del Pachis, con la banda Azul Tequila, impresionante. Oye, nada más recordarles que anda año con año venía a montar a esta plaza. No, todavía quedan poquitas, ok, quedan muy poquitas para la rifa de los hermanos de ese ejemplar. Encomendándose al Creador, pidiéndole su protección, su bendición, pidiendo salir ileso. Para dejarle caer el peso a ese que es el lluvia de estrellas, el rancho la tierra. Ahí se va a venir la jugada. Se hizo presente el peligro. Es el metálico. Ahí están las cámaras de jaripeo de adrenalina. Que viene siendo fuerte, siempre no.
Bovino de reparo, apretado de grasa. Ahí está el churrasco de Yarita. Ya preparándose para aventar las espuelas, los fierros. Directo al pecho, lejos del colillo. ¡Pirta! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Salida impresionante! ¡Y toda! ¡Vean lo que hace! ¡De manera así proyecta! ¡Disparos! ¡Ráfagas de reparo! ¡Ese que es el lagarto! ¡El chubasco! ¡Le está aguantando! ¡La está haciendo suya! ¡La está trabajando! ¡Sí, señor! ¡Se ha vencido! ¡Cuidado! ¡Híjole! Torazo, jinetazo, indiscutiblemente, espectáculo puro del jaripeo ranchero. ¡Vaya manera de emocionarnos! Nacho, muchachones también. Y a todos los chiquillos hermosos. Ándale, vamos a ir a la jugada. Eso, eso. Los cuales han estado al pendiente de lo que viene siendo ese metálico. Bellezas, estas las integrantes. ¡Vámonos a la jugada, público! Que está por llegar, que está por darse. ¡Puerta! ¡Espectacular! Volando por todo lo alto, girando, girando, girando. Ahí está el rehilete total, le está aguantando el cuervo del llano, cesando movimientos, pero todavía queriéndolo sacudir. Ese que es el orgullo Tarasco. Hay que hablarle, muchachos, sacarlo de la zona de peligro. Llegaron los cabezales de la gente de a pie. Y ahí se mantiene todavía el cuervo del llano. Sí, señor. Se va a desprender. Lo va a hacer en cualquier momento. Así, con elegancia, cruza el pie. Y se la desmonta. Vámonos a la música y volvemos con la número 9 de nombre negociante Ramón Elizabeth. Vámonos tendidos como bandidos, que no se hable más. Tiempo de acción. Sonecito, suéltelo. Esta es la 9, viene la 10, la última, y nos vamos, de nombre acordeón, el pone de... El compa Chao, ¿dónde está su hermano? Vámonos a lo que viene siendo la jugada, ya está. Hay que venir a darle atención. Está bien, lo vemos consciente, pero no está de más en darle una revisada
Querido público, nuestro reconocimiento de veras a quien ha cedido esta tremenda ganadería. Nacho Pelayo, muchísimas gracias. Ah.